conservadores. Feliz comienzo de semana. ¿Y cuál es el mensaje que te trae el tarot para ti? Ajá, mira, busca en esta semana el equilibrio o de balancear alguna situación que estás ahí como con un poco de duda con respecto a trabajo. Siempre tu Tauro con el trabajo. Recuérdate que no tienes por qué estar ahí tan aferrado a las cosas ni ponerte así en esos estados cuando no, las cosas no salen como tú quieres. Simplemente si no te sientes cómodo con lo que estás haciendo, si no estás a gusto en el sitio donde estás, mira, toma una decisión, arriésgate. Acuérdate que uno en la vida tiene que ser audaz. Porque los triunfadores son audaces. Entonces, si tú quieres ser un triunfador, pues lánzate a hacer con confianza en ti mismo y con ese optimismo lo que tú quieras hacer. Pero no estés en ese vaivén, con esa duda, ni tratando de ponerte con esos estados así de que entonces lo que hace es que te empiezas a bajar tu energía y te pones, ya vienes con tu cólera o con tu mal humor o con tu mal genio. Entonces tu estómago comienza a sufrir toda esa serie de cosas. Nada, balance es lo que requieres en esta semana, orden y precisión en cada cosa que vayas a hacer. Siempre te digo que trates de cuando tengas dudas de algo, retírate un poco, medita profundamente, estudia bien todas las cosas y tomas la decisión desde aquí, desde tu yo superior, desde ese ser supremo que habita ahí en ti, para que entonces después no tengas por qué estar dañándote todas las buenas cosas que hay para ti. Mira, figúrate que hay una noticia que vas a recibir esta semana con respecto a un contrato o un convenio que estaba paralizado. En esta semana recibes eso. También viene algo como un aumento o un ascenso o un cambio laboral que te va a beneficiar mucho. Así es que vamos, ponte para eso, que eso es lo que requiere para impulsarte en todo lo que tú quieres. ¿Y cuál es el mensaje que te traen mis ángeles para ti? Mira, dirección y propósito. ¿Qué más quieres?